amigos, ¿cómo están? Vine aquí a la despensa. No les he grabado video porque no he estado en casa, pero voy a ir a mi despensa. Luego les muestro qué tanto voy a comprar. Bueno, ando aquí en la plaza. Luego les muestro cómo, dónde vamos a comprar. Miren, les voy grabando porque no dejan grabar. Voy a comprar aquí mi paquete de jabón de este. Ahorita les muestro porque no dejan grabar aquí. Miren, amigos, ¿cuál les gusta? Voy a llevar unos pistaches, unas de estas nueces. Ahorita les muestro qué agarramos. Ay, mira, acá están velas. Ya ahí para Día de Muertos, ya para Navidad. Miren. ¿Cuál les gustan? Miren, para Navidad. Miren, ya hay muchos adornos para Navidad. Ay, estos están muy hermosos. Bueno, vamos, ahorita les muestro más qué voy a llevar de despensa. Nada más les estoy mostrando que ya está todo lo de Navidad. Miren, esta freidora está bien bonita, freidora de aire. Bueno, miren, aquí les muestro todo lo que compré. Ya aquí está en el carrito, ya lo compré, les enseño bien en la casa. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro día más con ustedes. Hola, amigos, hoy en esta ocasión no les voy a mostrar ninguna receta. Hoy les quiero mostrar mi despensa que fui a comprar el día de hoy. Bueno, hoy les voy a mostrar lo que compro cada mes que voy a mi despensa. Bueno, no son los mismos productos siempre, pero más o menos esto es lo que compro en mi despensa cada que voy. Bueno, en esta ocasión compramos lo que es el huevo. Aquí tenemos, miren, huevo que compré. Compré dos paquetes. Compré pan. Aquí les muestro. Miren, de este pan es el que compro. Yo no sé de cuál les guste a ustedes. A mí me gusta esta marca. Compro de este de semillas y de este multigrano. Me gusta mucho comprar de este pan. Compré leche de esta y compré de varias semillas. Compré nuez de la India, compré pistaches, compré de este nuez de Castilla y también nueces pecanas. Y este lo compré, pero en otra tienda. Todo esto que los compré es en una tienda que tiene membresía. Bueno, estas alitas también las compré y compré este pescado de salmón que a mis hijos les gusta mucho este. También compré salchicha, esta que es de 2 kilos. No sé si en otras tiendas salga más barato o en estas tiendas. Yo he checado precios y sí, a veces sí conviene. Miren, también compré esta miel de abeja que trae 2. A ver, aquí les muestro todo lo que compré. Compré estas gelatinas. Todo aquí en esta tienda lo venden por paquete, mayormente de 2 o 3 productos. A veces traen más productos, pero más o menos así en esos paquetes las venden. Aquí compré pastas dentales. También compro mucho jamaica. Miren, me gusta comprar esta jamaica porque se hace muy rojita y me gusta siempre tener agua de jamaica. Compré jabón de para lavar. Compré de fideos que voy a hacerles una sopa a estos niños. Ya saben que yo les he dejado ahí en mis videos que a ellos les gustan mucho esas comidas de ramen o de productos asiáticos. Miren, también compré aquí una caja de esta leche, porque mi hija la operaron y nada más puede tomar leche deslactosada. Entonces me conviene a mí más comprar por caja. Miren, aquí también este shampoo también se me hace muy, que está más económico. Este creo que sale en 120, no recuerdo muy bien su precio, pero se me hace accesible porque el otro es de 680, algo así, y casi cuesta lo mismo, y este contiene 1 litro. Pero a ver, ustedes ahí en los comentarios cuéntenme si creen que sale más económico o es más caro. También compré este paquete de leche condensada. Compré miren, este galón son de 10 litros de Suavitel, y este que compro que es el más color.
más oscuro se llama, creo, para ropa oscura. También compro de este para trastes. Depende, a veces está de oferta este Acción, a veces está de oferta el Salvo. Compro cualquiera de los dos. Y también compro de este aceite. Siempre traigo dos paquetes de tres, o a veces traigo nada más un paquete. Depende lo que voy a necesitar o lo que ya tengo. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Ahí déjenme en los comentarios qué tanto ustedes compran de productos y en dónde les salen más baratos. Si en una tienda de membresía o en una tienda normal. A ver, ahí déjenme en los comentarios. Bueno, amigos, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les guste. Por favor, compartan los videos. Quiero darle las gracias a todos los que me han estado apoyando. Por favor, sigan viendo los otros videos. Les comento, no puedo ahorita subir videos por problemas que luego ya les contaré, pero ahorita no he podido subir videos. Por favor, amigos, apoyen el canal. Y esto sería todo por el video de hoy. Se despide de ustedes su amiga Rosy. Espero que les guste todas estas compritas que les compartí el día de hoy. Bueno, amigos, sería todo. Bye.